¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a disfrutar del más mexicano de los deportes en este su programa, Charrería, lo nuestro. En esta ocasión, con el gusto de presentarles el 25º aniversario de la Asociación de Charros Los Conejos de Cambanchén, los cuales tienen su sede allá en la zona peninsular de nuestra República Mexicana. Y bueno, este festejo fue en grande, fueron 5 días de actividad deportiva, iniciando con 2 magníficos caladeros, uno en la categoría amateur y el otro en la categoría profesional, en donde David Berlín, mejor conocido como El Gato, que es a quien estamos viendo en estas imágenes, obtuvo el primer lugar en la categoría amateur. Hay que decir que este gran charro gusta de tener muy buenos ejemplares para la realización de esta, la primera de las 10 suertes de las cuales se compone nuestra competencia charra. Y siempre en donde se presenta él de manera individual o con su equipo, logra los primeros lugares en esta faena, precisamente por contar en su cuadra con magníficos ejemplares como el que estamos viendo en estas imágenes. Un alazán muy bien presentado, que tuvo 38 puntos buenos en su participación y con esto se corona como en el primer lugar precisamente en esta categoría amateur. Y ya en la participación con los caladores profesionales, como le mencionaron o como le nombraron ahí en los festejos de aniversario, vimos que este gran charro, excelente arrendador de caballos, pero sobre todo buen amigo, Miguel Ángel Vega, obtuvo el primer lugar en esta categoría. Como de todos es sabido, Miguel Ángel Vega, un hombre que se dedica a hacer caballos a la rienda y que además tiene ese don de transmitirles estas emociones, estos sentimientos a las cabalgaduras para que puedan lograr realizar esta suerte con puntuaciones muy elevadas. Bonita cala de caballo la que tuvimos oportunidad de apreciar con Miguel Ángel el Charro Vega, la cual le valió precisamente coronarse como el primer lugar en este evento con el cual dio inicio precisamente este aniversario de plata de la Asociación de Charros de los Conejos. Continuando con la actividad deportiva dentro de este 25º aniversario, vamos a presentar la primera de las competencias charras en donde se presentaban precisamente los anfitriones, los homenajeados, los cumpleañeros, esta Asociación de Charros de los Conejos, una asociación que ha participado ya en diferentes congresos y campeonatos nacionales, ocupando siempre los primeros lugares en su estado en cuanto a puntuación se refiere, y bueno, una asociación querida, carismática, allá en la región peninsular, y bueno, nos da mucho, mucho gusto que los charros y la charrería de aquella región esté confiando en Charrería Lo Nuestro para difundir a nivel nacional sus campeonatos, sus aniversarios y que nos tengan mucho en cuenta para estar presentes en aquella región de nuestro país en donde también
se hace charrería y charrería de primer nivel. Ya vimos la participación de Susano Navarro por parte del equipo Los Conejos con una buena cala de 37 puntos y en los piales, en el lienzo, vimos que Ramón Herrera de este mismo equipo logra acertar dos piales de cuenta. Por parte del equipo anfitrión, el mejor goleador fue Miguel Sasso, que logró 38 unidades en su participación. Y hay que decir que en esta ocasión también el equipo de los Laureles estuvo participando, estuvo compitiendo en este mano a mano contra el equipo anfitrión. Buen ganado de jineteo, buen ganado de reparo, el que tuvimos la oportunidad de apreciar a lo largo de todos los días de competencias charras. El comité organizador preocupado precisamente por tener esta buena calidad para lograr buenas puntuaciones. Hay que decir que, como de todos es sabido ya, cada equipo llevaba sus yeguas tanto para el jineteo como para Manganas y Paso de la Muerte, y los equipos preocupados por dar un buen espectáculo y también lograr buena puntuación llevaron algunas yeguas reparadoras, como el caso de Pastor Canché, jinete de este equipo de los Laureles, que le logra arrancar al reglamento un total de 21 puntos en su participación en las Manganas. Ya estamos viendo por su parte a Ricardo Fuentes, un nuevo integrante de este equipo de charros de los Laureles. Todavía hace menos de un mes lo vimos en estas imágenes de Charrería Lo Nuestro compitiendo con Rancho El Rosarito, y ahora incorporándose a la fila de este equipo de Rancho Los Laureles con dos manganas de cuenta en su participación, y vendría también su hermano Diego Fuentes a hacer lo propio con dos de cuenta también en las de a caballo en su segunda y tercera oportunidad. Ya lo habíamos mencionado, el estilo que tiene Diego Fuentes ejecutando una rodada a caballo que no es fácil verla, es una mangana difícil para quienes saben ejecutar esta suerte. Y bueno, en su segunda oportunidad, rematando de bigotona y poniendo también número a la hoja de calificación para este equipo de los charros de los Laureles. Ya por el equipo anfitrión tuvimos la fortuna de ver a Miguel Sasso ejecutar las manganas a pie con una de cuenta para 25 unidades, y en las de a caballo se presentaría Susano Navarro, hijo, también haciendo lo propio con una de cuenta para sumar 24 unidades. Con esta participación, los Conejos, los anfitriones, aseguraban prácticamente su pase a la gran final. Aquí está la mangana de Susano Navarro, hijo, en esta oportunidad de cuenta, para que viniera a dar el cerrojazo final este jovencito con gran habilidad, José Miguel Echeverría, para que las puntuaciones finales quedaran 354 para los de casa por 306 para el equipo invitado. Continuando con la actividad deportiva de este bonito campeonato, tenemos a tres equipos participando en la segunda de las competencias. Ellos son el equipo de los Dos Gallos, la Asociación de Charros Alemán y el equipo de Don Boyoyo, quienes en un agarrón estuvieron participando en esta segunda competencia. El primer calador, Luis Moreno, del equipo de los Dos Gallos, montando este pinto, obtuvo una calificación de 32 puntos en su participación. Hay que decir que este campeonato fue tomado con mucha seriedad por parte del comité organizador, de parte de don Fernando Ponce, hijo, quienes se preocuparon por tener jueces de excelencia, jueces de primer nivel, auxiliando y apoyando a los jueces de la región, que definitivamente han crecido muy fuerte en estos últimos años, porque se le ha dado mucho auge, mucho apoyo a la charrería de la península. Y mira, Jorge Herrera por este equipo de los Dos Galles, con un bonito pial de piquete en su oportunidad. Hay que decir que allá en aquella región vemos muchos, muchos pialadores que todavía utilizan este estilo de pialar al piquete, y bueno, logran puntuaciones elevadas. Raúl Millet, por parte de este equipo de Don Boyoyo, logrando una
buena puntuación en su participación en la suerte del coleadero, 29 unidades. Y brincamos rápidamente a la participación de Jorge Herrera, quien habíamos visto en la suerte de Piales en el lienzo, ahora ejecutando las manganas a pie por este equipo de los dos gallos, con una de cuenta con el tirón del ahorcado. Y este hombre, Jalil Zaide, que se ha convertido en una garantía en su participación en las manganas a caballo con esta asociación, viene a reforzar fuertemente, logrando acertar en tres de sus oportunidades. Jalil Zaide, quien por cierto dentro de escasos 15 días estará ya contrayendo nupcias, venía inspirado en esta tarde y logró acertar sus tres manganas de cuenta para con ello contribuir con su equipo con 84 puntos solamente en esta suerte de manganas. Y bueno, aquí está en la tercera de ellas, metiendo una muy bonita bigotona y con esto pues aportando una puntuación elevada para que el equipo estuviera prácticamente también asegurando su pase a la final de este campeonato. Hay que decir que fueron 7 los equipos invitados a la gran final. Eduardo Medina por los charros del Alemán, metiendo la primer mangana para su cuenta, desafortunadamente en la segunda y en la tercera corre sin suerte, y Javier Sosa por esta misma asociación, logrando contribuir con 18 unidades para su equipo en las de a caballo. Fernando Gamboa fue el encargado de ejecutar las manganas a pie por este equipo, acertando en la primera y en la tercera de sus oportunidades. Yegua pesada, yegua difícil, que no cae en el primer estirón, pero bueno, él nunca se pierde la fe y continúa con su labor, logrando así la primera de cuenta y en esta, su tercera oportunidad, también haciendo una muy bonita mangana. Vean ustedes la manera en la cual remata de contrabigotona con toda la calma y logrando sumar puntos para la causa de Don Boyoyo. Miguel Peniche es quien realiza el paso de la muerte por los dos gallos y con eso terminan con 301 unidades. Regresamos a seguir disfrutando de este 25 aniversario de la Asociación de Charros Los Conejos con esta magnífica cala de caballo de David Berlín, a quien ya habíamos visto presentar este mismo ejemplar durante el caladero de la categoría amateur, y lo repite ahora con la charreada participando con su equipo, la Asociación de Charros SM. Decíamos pues que David es un hombre que gusta de tener buenos ejemplares para la suerte de la cala de caballo, un charro que a pesar de estar allá en la región peninsular, le gusta mucho venir a lo que es la región centro, a la región occidente, a disfrutar de los torneos de charrería, a participar inclusive con algún equipo que lo invite. Y bueno, es un hombre entusiasta, es el actual secretario de la Unión de Asociaciones de Charros de su estado, y bueno, esto le ha dado mucha sabiduría, mucho conocimiento dentro de nuestro deporte nacional. Con esta cala de caballo que logra 36 unidades, inicia la participación de la Asociación de Charros SM, quienes además estuvieron acompañados por el equipo de Santa Fe y los Augustos en esta competencia charra. Rodrigo Jiménez tirando de piquete también, logrando acertar un pial de cuenta para los charros de SM, que iniciaban con el pie derecho en su participación. Y bueno, qué decir también de estos 29 puntos que logra David Berlín, siendo el mejor coleador de esta competencia,
haciendo las cosas de buena manera, poniéndole un gran entusiasmo a cada una de sus actuaciones, ya sea en la suerte de la cala, en la suerte de las colas, y un ganado difícil, un ganado que no estaba nada fácil para la realización de la suerte. Enrique Turriza, por esta misma asociación, aguantándole esos difíciles reparos que le manda el novillo, un toro con cambios, con ganchos, con situaciones difíciles para el jinete, quien aprovecha que el toro deja de reparar e inmediatamente se desmonta para lograr un total de 21 unidades en su participación. Ya vemos ahora en pantalla a Antonio Díaz, el manganeador a pie por este equipo de Santa Fe, que logra acertar en su primera oportunidad una mangana calificada con 28 unidades. Desafortunadamente, el manganeador a caballo de este equipo, Cruz Jiménez, corre sin suerte en su participación. Y bueno, ya lo habíamos visto en la jineteada de toro, y ahora tenemos en la de yegua a Enrique Turriza montando esta alazana que le sale con reparos francos, lucidores, pero desafortunadamente una yegua que donde siente las espuelas del jinete intenta morder, y bueno, esto pone en dificultad al jinete porque se le pierden prácticamente las orejas al jinete, que es el punto de referencia para aguantar los reparos, pero aún así logra un total de 22 puntos en su participación para dar paso a la participación de Rodrigo Jiménez, manganeador a pie, que logra una de cuenta enredándose ahí alrededor de los cuadriles con la soga, y desafortunadamente el manganeador a caballo corre sin suerte. Un charro de el Bajío de nuestro país, ahora militando con este equipo de los Augustos, logrando derribar en su oportunidad con el tirón del ahorcado. Desafortunadamente la yegua por ahí lo agarra mal recostado y pues lo voltea un poquito, poniendo en riesgo su integridad física. Antonio Galíndez contribuyendo con dos de cuenta para este equipo de los Augustos, ahora sí en buena posición, derribando a la yegua y logrando buenos puntos para su causa personal. Carlos Mendoza da el cerrojazo final a esta competencia. El equipo que fungió como padrino en esta celebración del 25 aniversario de los Conejos fue la Asociación de Charros de los Tres Potrillos, que con todas sus estrellas se trasladó a esta región peninsular para estar presentes en esta fiesta, la fiesta grande del equipo de los Conejos. Y bueno, tuvieron una destacada participación, iniciando con la cala de caballo de Gerardo Fernández. Hay que decir que Tres Potrillos viaja nada más con su gente, no manda los caballos desde su sede. Y bueno, con las cabalgaduras que les hicieron favor de facilitar los anfitriones, logran una competencia muy significativa para la afición de aquella región de nuestro país, acumulando un total de 353 unidades en esta competencia. Buena exhibición de charrería. Hay que decir que Tres Potrillos entraba nada más como equipo invitado, no entraba para calificar o para participar en las finales. Y bueno, en esta ocasión estuvieron acompañados por el equipo de Santo Cristo y el equipo de Consorcio Marín. Juan Soltero haciendo de las suyas en aquellas tierras en donde realmente se dio a conocer como un magnífico pialador. Hay que decir que Juan Soltero es del occidente del país y bueno, por azares del destino fue a charrear precisamente a aquellas tierras y fue donde empezó a brillar dentro de su carrera deportiva como gran pialador. Otro charro del occidente, Marcos de la O, por parte del equipo de Santo Cristo, también logró acertar pial en una de sus oportunidades. Aquí estamos viendo ya la suerte del coleadero, en donde a Gerardo Fernández le sale un toro difícil que después de venir encarrerado se le regresa y bueno, logra hacer una buena derribada en su participación en este primer intento. Diego Ibarra también haciendo lo propio, y el doctor José Aceves, como siempre, con ese entusiasmo y con gran pundonor, logra también sumar puntos para la causa de Tres Potrillos. Buena yegua la que le toca a Giovanni Medina, quien la sabe aprovechar, abriéndole elegantemente las piernas, espoleándola para lograr una mayor calificación en su participación por este equipo del Santo Cristo, logrando 23 unidades, y Augusto Navarrete logra una mangana de cuenta
en las de a caballo, en su tercera oportunidad, calificada con 25 unidades. Desafortunadamente, su manganeador a pie se va en blanco en su participación. Y ya estamos viendo a Irineo Reyes, este charro que antaño lo veíamos jineteando con el equipo de Rancho El Quevedeño y que ahora se une a las filas de los tres potrillos con una buena yegua, una yegua de esas que los jinetes disfrutan, que sale hacia adelante con reparos hacia arriba, difíciles, peligrosos, pero que un buen jinete sabe cómo sortear la suerte, a diferencia de cuando salen las yeguas picadas, clavadas, que es donde los reparos son más difíciles. De esta manera, Irineo Reyes contribuye con 23 tantos para la cuenta de tres potrillos, sumando todos los puntos adicionales, jugándole las piernas, quitando el pretal berijero y también haciendo el intento de quitar el pretal natural, desafortunadamente sin suerte. Andrés Nito Aceves, como es costumbre en él, haciendo la mayor cantidad de puntos posibles para la cuenta de su equipo, pero también brindándole un gran espectáculo al público asistente que prácticamente abarrotó las tribunas de este lienzo charro para ir a disfrutar la participación de tres potrillos, haciendo estos movimientos que ahora ya son comunes, pero que Nito pues día a día los ha ido perfeccionando, el movimiento del paso del coyote en su participación, iniciando su floreo con él, y aquí lo vemos rematando de bigotona, poniendo la mangana de cuenta, quitándose el sombrero, haciendo un alarde de destreza y brindando su participación al público para hacer el beneplácito de los ahí asistentes. José Andrés Aceves, metiendo también una mangana de cuenta, como es característico en él, con gran calma, con gran elegancia, mandando por la espalda, bajando vueltas a cabeza de silla rápidamente y haciendo también una muy, muy buena participación. Este hombre, oriundo del centro de nuestro país, que ya tiene años militando con este equipo de la península, Rubén Pacheco, por parte de Consorcio Marín, haciendo un bonito floreo con la mano izquierda, haciendo muchos puntos adicionales en su participación y logrando una muy buena mangana de cuenta de 30 unidades que le brindan los señores jueces, y también en las de a caballo, haciendo lo propio con un muy buen floreo de soga, demostrando su calidad y su capacidad deportiva por este equipo de Consorcio Marín. Vean ustedes, con la azada grande, rematando de para el derecho contra bigotona, para él de bigotona, con una yegua difícil que se queda parada, pero él dando caballo para lograr consumar la suerte y con esto contribuir con 31 unidades. Carlos García fue el pasador de la muerte por este equipo de Consorcio Marín. Y como ya hemos comentado, 353 para tres potrillos, 222 para el Santo Cristo y 260 unidades para Consorcio Marín. Con dificultades, el pasador de la muerte logrando su objetivo. Como ya lo habíamos mencionado, esta celebración logró reunir a lo más selecto y a lo más granado de la charrería, tanto de la región peninsular como de algunos equipos del sureste de nuestro país. Y bueno, en esta competencia vimos la participación de la Asociación de Charros Walter Herrera, los tres regalos, equipo B,
y los Charros de San Pedro Progreso, quienes en esta oportunidad estuvieron representados en la suerte de la cala de caballo de Pedro Rodríguez Padre, logrando una buena cala calificada con 31 unidades. Hay que decir de este equipo de San Pedro Progreso, un equipo prácticamente familiar, un equipo con mucho entusiasmo, con muchas ganas de difundir nuestro deporte nacional en aquella región y sobre todo con una gran hermandad charra que los caracteriza con toda la gente de aquella región. Alfonso Torruco fue el representante de la Walter Herrera en la suerte de Piales en el lienzo y logró sumar 2 de cuenta para su equipo. Por su parte, Miguel Lara, este charro de gran experiencia, logra también acertar un pial de cuenta para el equipo de los Tres Regalos B. Y Fernando Gamboa, del equipo de San Pedro Progreso, también haciendo lo propio en esta difícil suerte. Los charros de San Pedro fueron los que lograron la mayor cantidad de puntos en la suerte de coleadero por parte de Emilio Rodríguez, un hombre que es puro corazón. Pedro Rodríguez, hijo, también logrando una bonita derribada, y Raúl Millet, tercero, haciendo también buenos puntos en esta faena del coleadero para beneplácito de su abuelo, don Raúl Millet, a quien le mandamos desde aquí un cariñoso saludo y, bueno, todo nuestro respeto. Ya estamos viendo la suerte del jineteo de toro, en donde el famoso Rorro, Rodrigo Rodríguez, fue el representante de los charros de los Tres Regalos, equipo B, logrando un total de 27 puntos en su participación, así como Manuel Novelo por parte de los charros de San Pedro Progreso. Qué bonito, insistimos, ver jineteadas a 2 manos con las piernas por delante, al estilo muy, muy charro. Sabemos que los jinetes en la actualidad difieren de nuestro punto de vista, argumentando que las jineteadas a una mano son menos peligrosas para ellos, pero bueno, a final de cuentas, lo charro, lo tradicional, lo auténtico dentro de nuestro deporte nacional es el jineteo a 2 manos y con las piernas por delante. Miguel Ordóñez se reincorpora a este equipo de los Tres Regalos B, y bueno, vean ustedes lo que le sucede por ahí, una yegua pesada que en el momento de derribarlo lo voltea, poniendo en riesgo su integridad física, un charro con gran experiencia que ha militado en diferentes equipos prácticamente de diferentes estados de nuestro país. A nosotros nos tocó conocerlo allá en el norte de la República, defendiendo los colores de Charros del Roble y de otros equipos de la zona noroeste de nuestro país, y que ya regresa a su tierra y se reincorpora con los Tres Regalos. También en las manganas de caballo corrieron con suerte esta asociación de charros de los Tres Regalos por parte de Héctor Flores, quien logra acertar también en su primera y en su tercera oportunidad, y con esto contribuye para que el equipo de los Tres Regalos concluya su participación con un total de 349 unidades. Pedro Rodríguez, hijo, charro elegante, charro que tiene el gusto por la ejecución de las manganas a pie, logra acertar en su primera oportunidad esta mangana de cuenta. Y bueno, este equipo de San Pedro Progreso tiene gran amistad, tiene lazos muy cercanos con Juan Francisco El Pillín Rivera, y en esta ocasión lo invitan también a participar dentro de este campeonato, y el Pillín ejecuta las manganas a caballo con este equipo de San Pedro Progreso, acertando 2 manganas de cuenta ahora en las de a caballo, con el estilo de la casa, con la firma de la familia Rivera, con gran cadencia en su floreo. Y vean, ahí lo agarra un poquito atravesado en el momento de estirar y a punto estuvo de caer con todo y caballo. Buena competencia en donde las puntuaciones fueron elevadas tanto para San Pedro Progreso como para el equipo de los Tres Regalos, así como para la asociación de Walter Herrera.
No nos cansamos de decir que el nivel deportivo en toda la República Mexicana es ya un nivel elevado de competencia. En esta competencia veremos la participación de la Asociación de Charros Villa de Guadalupe, que termina con 294 puntos. Los charros y amigos de la cuenca del Papaloapan de la familia García Curi terminan con 340 unidades. Y bueno, los charros de Santa Isabel se rezagan un poquito en cuanto a puntuación se refiere, pero bueno, puntuaciones que sobrepasan la marca de la excelencia. Y hay que decir que este equipo familiar de la cuenca del Papaloapan inicia su participación con la cara de caballo del famoso muchacho alegre Javier García Curi, a quien nos da mucho gusto ver en estas imágenes y en estas pantallas de Charrería Lo Nuestro, un hombre enamorado de nuestro deporte nacional, un hombre entusiasta dentro de la charrería y que bueno, ahora viene capitaneando o dirigiendo prácticamente a sus hijos y a sus sobrinos, la nueva generación de charros de este equipo de la cuenca del Papaloapan, logrando 38 unidades en su participación. Alfredo Franco y Gustavo Cano, uno de Villa de Guadalupe y otro de la cuenca del Papaloapan, corren con suerte en los piales, en el lienzo. Y bueno, ya estamos viendo al equipo que hizo mejor la suerte del coleadero, el equipo integrado por Yamil García Casado, Javier García y Mauricio García Sedás, quienes fueron los mejores coleadores en esta competencia, decimos, que pues es ya la tercera generación de esta gran dinastía de buenos charros. Vaya desde aquí nuestro cariñoso saludo con gran respeto a don Javier García Sánchez, a doña Chata Curi, expresidente y ex primera dama de nuestro máximo órgano rector, la Federación Mexicana de Charrería, gente muy querida por todo el equipo de producción de Charrería Lo Nuestro. Alfredo Franco, por parte del equipo de Villa de Guadalupe, con dos manganas de cuenta en las de a caballo. Y ya estamos viendo a Yamil García Casado en esta oportunidad en las manganas a pie, hijo de quien ostenta el cargo de secretario del deporte de nuestra Federación Mexicana de Charrería, el médico veterinario Yamil García Curi. Vaya desde aquí también un cariñoso saludo a Yamil, el hombre de la voz aguardientosa. Antonio Cano, haciendo lo propio en las manganas a caballo, el famoso chupón. Este equipo de la cuenca del Papaloapan que se ha distinguido, que se ha destacado por ser un equipo prácticamente integrado por dos familias, la familia Cano y la familia García Curi. Estos charros de acá de la región del Bajío de nuestro país, que ya tienen muchos, muchos años defendiendo los colores de la cuenca del Papaloapan, la familia Cano, y que bueno, han hecho cosas importantes en la charrería de aquella región de nuestra bella República Mexicana. Raúl Rodríguez fue el manganeador a pie por parte del equipo de Santa Isabel, con una mangana de cuenta calificada con 24 unidades, por ahí pasando dificultades en el momento de derribar a la yegua, pero bueno, a final de cuentas, logrando el objetivo que es sumar puntos para la cuenta de su asociación. Y su hermano Francisco Rodríguez, con dos de cuenta en su segunda y en su tercera oportunidad. 59 puntos con los que contribuye para el equipo de Santa Isabel en las manganas a caballo. Bueno, decíamos que en cada rincón de nuestro país ya el manejo de soga, las buenas calas, la experiencia y la destreza en la suerte del coleadero se hace presente. Ya no hay charrería pequeña, lo que hay es charrería de hermandad. Arturo Cano da el cerrojazo final en esta competencia que resultó por demás interesante.
después de haber disfrutado de esta sección tan gustada que le hemos puesto Así se vivió, vámonos de lleno a la competencia final, la final 1 que se estuvo llevando a cabo en la competencia matutina de este evento del 25 aniversario de Los Conejos, en donde precisamente participan la asociación anfitriona Los Festejados, la asociación de Los Tres Regalos Equipo B y los charros de la cuenca del Papaloapan de la familia García Curi. Susano Navarro fue el mejor calador en esta ocasión, obteniendo 28 unidades en su participación. Hay que decir que Susano está montando precisamente la misma cabalgadura que caló Gerardo Fernández, y bueno, hay que recordar que los caballos, mientras más se calan, más difícil es que se puedan acomodar o que puedan repetir buenas puntuaciones, y es por esto que en esta ocasión no presenta punta. Ramón Herrera, por el mismo equipo, logra acertar un pial de cuenta, mientras que Miguel Lara, de Los Tres Regalos Equipo B, también hace lo propio en esta difícil suerte. Miguel Sasso, Eliseo Blanco y José Miguel Echeverría del equipo anfitrión fueron los mejores derribando novillos en esta competencia. Aquí con un poquito de dificultades, pero con gran técnica, Eliseo Blanco logra redondear a su novillo en su oportunidad. Y este jovencito, con gran entusiasmo, con gran corazón, vean ustedes, logrando una media de buen lado, también haciendo puntos para la causa del equipo de Los Conejos. En la terna en el ruedo estuvo ejecutada por Miguel Sasso e Israel Quintanal. Hay que decir que en esta final los toros no respondieron a las expectativas del comité organizador, toros que prácticamente no repararon, representaron puntuaciones de regular, y es por eso que no estamos presentando las jineteadas de toro o la jineteada de este equipo durante estas imágenes. Hay que agradecer infinitamente a Miguel Sasso, quien fue precisamente el hombre que estuvo al tanto, el hombre que se hizo responsable de atender a nuestro compañero Ramón Arámbula, camarógrafo, editor, quien fue el que estuvo presente precisamente allá en esta bella y hospitalaria tierra, levantando las imágenes de este 25 aniversario. Hay que recordar que este evento se estuvo llevando a cabo los días 24, 22, 23, 24, 25 y 26 de enero. Y bueno, el 26 de enero fue precisamente el día que celebramos también el 23 aniversario de Charrialo Nuestro con esa transmisión en vivo. Y es por ello que en esta ocasión solamente viajó hasta estas tierras nuestro compañero Ramón Arámbula, quien fue amablemente atendido por el hombre a quien le vimos acertar el lazo a la cabeza. Israel Quintanal fue quien estuvo realizando el manejo de soga para intentar el pial en el ruedo del equipo de los charros de Los Conejos. Y bueno, también hay que mencionar que en esta ocasión vivimos una bonita experiencia estando en estas tierras, recordándoles que Charrialo Nuestro está abierto a todas las invitaciones que ustedes nos hagan favor de hacer, ya que queremos presentar charrería de todas las regiones de nuestro país. Este principio de año, el mes de enero, estuvimos prácticamente en tres ocasiones allá en la región peninsular. En este mes de febrero estaremos en la región occidente, posteriormente estaremos en el Bajío, en el noreste, en el centro de nuestro país. Y bueno, hasta el momento, afortunadamente y gracias a sus invitaciones, Charrialo Nuestro ya tiene calendario cubierto prácticamente todo el mes de febrero y todo el mes de marzo para levantar las mejores imágenes de los mejores torneos o de los torneos a los que ustedes nos hacen favor de invitarnos, recordándoles que no necesariamente deben ser torneos en donde participen equipos de la AAA para que Charrialo Nuestro esté presente. Aquí, en este torneo que estamos apreciando, recordamos, son equipos de categoría AA y solamente
el equipo de los Tres Potrillos fungió como un equipo que fue apadrinar a estos festejos y Charrería Lo Nuestro estuvo presente. Seguimos con la competencia charra, en donde el mismo Miguel Sasso logra acertar en dos de sus tres oportunidades en las manganas a pie. Desafortunadamente para este equipo, Susano Navarro, hijo, se va en blanco en las de a caballo y bueno, los deja prácticamente fuera de cualquier aspiración de lograr el primer lugar dentro de su torneo de aniversario. Miguel Ordóñez, por parte del equipo de los Tres Regalos, venía en plan grande y logra acertar en sus tres oportunidades. Decíamos de Miguel, estuvo muchos años allá en el noreste de la República, defendiendo los colores de diferentes equipos, después regresa a la península, se incorpora a este equipo de los Tres Regalos, posteriormente el año pasado emigra a otro equipo y para este 2014 se vuelve a reincorporar al equipo comandado por don Lorenzo Vargas y bueno, haciendo las cosas de buena manera como lo estamos viendo en estas imágenes, en la competencia eliminatoria metiendo dos manganas de cuenta y en esta final metiendo las tres manganas para con ello llevar prácticamente a su equipo a la obtención del primer lugar. Obviamente respaldado también con la participación de todo el equipo y de Héctor Flores en las de a caballo, quien logró capitalizar la segunda de sus oportunidades y con esto el equipo de los Tres Regalos termina después del paso de la muerte con 315 tantos mismos que le valieron para obtener el primer lugar y coronarse como campeones de este 25 aniversario de la Asociación de Charros Los Conejos. Arturo Cano, por el equipo de la Cuenca del Papaloapan, aguantándole los reparos a esta alazana que logró obtener 20 unidades, una yegua que fue de menos a más, una yegua que al principio no quiso reparar hasta que sale del cajón y bueno, logra darle una buena puntuación a su jinete. Estamos viendo a Yamil García Casados, este joven charro que nos tocó verlo crecer dentro de nuestro deporte nacional y convertirse ya ahora en el manganeador a pie oficial por este equipo, decíamos un equipo familiar, un equipo muy querido a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, un equipo popular y taquillero además, el equipo de la Cuenca del Papaloapan, y ven ustedes con qué elegancia Yamil García logra acertar dos manganas de cuenta con 51 unidades para la cuenta de la Cuenca del Papaloapan. El chupón, Antonio Cano, también un hombre muy certero en las manganas de a caballo, mete su tercera oportunidad y suma 27 unidades para que viniera el cerrojazo final en el paso de la muerte por conducto de Juan Luis Aragón, que le valió 24 unidades, mismos con los cuales suman estos 315 los Tres Regalos B. Inmediatamente regresamos con ustedes para disfrutar esta segunda competencia final en donde estuvieron participando los charros de San Pedro Progreso, los charros del Roble, el equipo de los Dos Gallos y la Asociación de Charros Walter Herrera. Cuatro equipos invitados a esta segunda competencia final en donde pues ya venían con presión, ya que en la competencia matutina, como lo acabamos de ver, el equipo de Tres Regalos B logró sumar 315 unidades. Y bueno, esta competencia fue una competencia en donde hubo situaciones polémicas, situaciones no muy gratas dentro de la charría, las cuales obviamente y como es costumbre aquí en Charría Lo Nuestro, no las vamos a presentar, no las vamos a dar a conocer, ya que nosotros, nuestro objetivo es
precisamente presentar la parte positiva de la charrería, la parte agradable, las mejores imágenes y las mejores escenas, pero sí, sí es importante comentar que esta charreada sí fue una charreada muy, muy controversial. Ya vimos la cala de caballo de José Torraya por los Charros del Roble, Demetrio Jiménez metiendo dos bonitos piales de piquete para la gente de El Roble y Alonso Torruco para su equipo, la Walter Herrera también haciendo lo propio en los piales en el lienzo. Emilio Rodríguez, Pedro Rodríguez y Raúl Millet tercero, fueron los mejores tumbando cuero en esta ocasión, haciendo unas muy muy buenas derribadas. Ya habíamos comentado de este equipo de coleadores que en los torneos donde se presentan allá en su región logran generalmente los primeros lugares, charros con mucho amor a nuestro deporte nacional, pero sobre todo con un gran valor en cuanto a la amistad se refiere. Aquí vemos ya la participación de Eddie Moreno, jinete de yegua de este equipo de San Pedro Progreso, una jineteada difícil con un toro trabajoso. Hay que decir que esta fue la jineteada que se calificó con la mayor puntuación de esta competencia final, obteniendo una muy muy buena puntuación. Y bueno, vamos a ver ahora de qué manera se desmonta este jinete con ese sombrero tan peculiar, tan característico a la usanza antigua, un sombrero de corte revolucionario, muy muy bonito y muy singular dentro de nuestro deporte. Jalil Zaide, por este equipo de los Dos Gallos, fue el primero de los integrantes de la terna en realizar su floreo para intentar el lazo a la cabeza. Hay que decir, y ya lo habíamos comentado en este programa y en programas anteriores, que este joven charro contrae nupcias el próximo 22 de febrero con Silvia Rodríguez, hija precisamente de Emilio Rodríguez, a quien veíamos en la faena del coleadero. Vaya desde aquí nuestros parabienes para esta joven pareja, que son muy entusiastas dentro de nuestro deporte nacional y que creemos que les augura un muy, muy buen destino. Ojalá que así, como es buen charro, logre ser un buen esposo. De esta manera estuvo haciendo su floreo Jalil Zaide en esta participación. Hay que decir, decíamos, que 315 puntos era la marca impuesta por el equipo de Tres Regalos B. Entonces, estas cuatro asociaciones que participaban en esta competencia vespertina estaban echando toda la carne al asador, sus mejores integrantes, sus mejores piezas en cada una de las faenas para capitalizar la mayor cantidad de puntos y alcanzar o sobrepasar la marca ya impuesta por el equipo que había hecho su participación en la competencia matutina. Les adelantamos un poquito, obviamente ninguno de estos cuatro equipos logró pasar esa marca de los 315 puntos y, como ya lo habíamos mencionado, el equipo de los Tres Regalos B se convierte en el campeón de estos festejos. Ya vemos ahora la participación de Jesús Warner, quien fue el encargado de ejecutar el pial en el ruedo por esta misma asociación de los Dos Gallos, pasando dificultades ahí en su floreo, pero bueno, a final de cuentas logrando reponer el manejo de soga y con esto rematando con un pial dejadito para concluir esta faena que seguimos haciendo hincapié. La suerte, la faena de la terna en el ruedo está compuesta de dos suertes que se califican de manera independiente, de manera individual, que es el lazo a la cabeza y en el pial en el ruedo. Desafortunadamente seguimos escuchando dentro de nuestro deporte nacional a compañeros locutores de las competencias charras que dicen que la competencia son nueve suertes. Repetimos, hacemos la observación, son nueve faenas, 10 suertes, porque la faena de la terna está compuesta por dos suertes. Buena jinetea de yegua, la de Eddie Moreno por este equipo de San Pedro Progreso. Vean ustedes, una yegua peligrosa, corajuda, que después de sentir que no lo desmonta con los reparos, se avienta hacia atrás poniendo en riesgo la integridad física del jinete. Y bueno, decide Eddie Moreno
desmontarse de la yegua ahí con el apoyo y con el consejo de Juan Francisco el Pillín Rivera, que ejecutó las manganas a pie por este equipo y corrió sin suerte, pero en las de a caballo sí hizo de las suyas con dos de cuenta. Vean qué manera de rematar la máscara, elegantemente mandándola hasta la barda y bueno, haciendo buenos puntos para la cuenta de esta asociación. Insistimos, Juan Francisco Rivera lleva buenos lazos familiares de amistad con la gente del equipo de San Pedro Progreso, con la familia Rodríguez, y bueno, fue un charro invitado en esta ocasión a participar con esta asociación en este importante evento. Dos manganas de cuenta para Juan Francisco Rivera, y vemos ahora al jinete de yegua Pastor Canché por los charros del Roble, aguantándole los reparos a una yegua fuerte de presencia para obtener 21 unidades. Y bueno, aquí vemos la participación de Ricardo Fuentes en las mangas de pie, mandando esta rodadita con su estilo característico. No derriba la yegua chorreando alrededor de los cuadriles, sino derribando a pulso, derribando en su oportunidad número uno, y también en esta segunda rematando de bigotona o morena, aprovechando también a la yegua para lograr con esto una calificación de 45 puntos para su cuenta personal. Y Diego, su hermano, en las manganas a caballo, logra acertar, logra meter sus tres oportunidades. Desafortunadamente, en la tercera de ellas, la yegua, uno de los arreadores, hace escuadra con su caballo y la soga. Y bueno, con esto es como se logra derribar a la yegua y queda de cero su participación. Decíamos, un detalle de los muchos que sucedieron en esta competencia. Jorge Herrera, a quien vimos en la competencia eliminatoria metiendo manganas de cuenta para el equipo de los Dos Gallos, también en esta segunda competencia final hace lo propio, por ahí pasando dificultades con una yegua ya muy manganeada. Y Jalil Saide es el representante de esta misma asociación en las manganas de a caballo, en la segunda de sus oportunidades, rematando de máscara, mandando hasta la barda y recogiendo correctamente su soga para lograr esta mangana de calificada con 23 unidades. La gente de Walter Herrero presenta a Dorley Sasso, jinete experimentado con esta yegua pinta, que por ahí le metió un cambio muy difícil, una yegua que iba reparando hacia el frente y de repente cambia de dirección sus reparos, y él con gran equilibrio, pero sobre todo con gran experiencia, logra aguantarle todos los reparos a la greñuda y logra 19 unidades en su participación. Alonso Torruco, metiendo dos manganas de cuenta para este equipo de la Walter Herrera, y Víctor Hernández también haciendo puntos para esta misma asociación. Amigos, los invitamos, antes de despedirnos, a que nos acompañen la próxima semana, en donde estaremos presentando el festejo con motivo de los 80 años de vida de nuestro máximo órgano rector, la Federación Mexicana de Charrería, un torneo que fue por demás interesante y en donde se corona como campeón absoluto la Asociación de Charros de Don Roque González, Rancho Las Cuatas. Los esperamos la próxima semana a disfrutar de charrería, aquí en Charrería, lo nuestro.